Familiares del estudiante John Álvarez acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo a manos del régimen venezolano en Caracas para rechazar la privativa de libertad que le fue impuesta y para denunciar a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por mantenerlo desaparecido, detenido y torturado. Estoy acá en la Defensoría del Pueblo para entregarle el documento, para consultar ese documento al Defensor del Pueblo y pedirle que ejerza su poder, porque se está acá para defender las torturas, o sea, a nosotros como ciudadanos. Hoy hablo en nombre de John Álvarez, estudiante ucedista. Me confesó, la primera vez que logré verlo, pues la segunda, fuera del sitio donde lo tenía, lo habían torturado con golpes muy inteligentes y le habían colocado electricidad. Mi hijo hace unos años tuvo una torsión testicular y perdió un testículo. Luego tuvo otra operación y pues quiero pedir encarecidamente que el defensor haga todo lo que esté en sus manos, porque si estamos acá, si él está acá es para resguardar que no haya tortura. Y en agosto, la ONG Espacio Público documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, por lo que el total de casos registrados durante los primeros 8 meses del año subió a 261, según su más reciente boletín. El informe señala en el sitio web de la ONG que de los 27 ataques de agosto destacan 10 de censura y otra decena de intimidaciones, así como 3 registros de hostigamiento verbal, 2 agresiones, una amenaza y una restricción administrativa. Además de espacios públicos, otras ONG de Venezuela e internacionales denuncian constantemente la persecución a los comunicadores sociales en Venezuela por parte del régimen de Maduro. La ONU aprueba 8 millones de dólares para dar asistencia humanitaria en Venezuela. Leemos la información del portal web de la casa evtv.online. Y dice, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas informó sobre la aprobación de 8 millones de dólares para dar asistencia humanitaria en Venezuela. Venezuela recibe 8 millones de dólares para el plan de respuesta humanitaria. Esto lo dijo la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en el país caribeño a través de la red social X. No precisaron de qué donantes procede el dinero. Señaló que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffin, ha anunciado una nueva asignación, esto por un monto total de 125 millones de dólares para 14 países de África, Asia, América y Oriente Medio. De ese total, 8 millones son para Venezuela. Esto forma parte del trabajo de Naciones Unidas para impulsar respuestas humanitarias desfinanciadas, agregó en la red social. Allí compartió un enlace de una nota de prensa con detalles de una asignación de recursos. Allí Afganistán y Yemen encabezan la lista de beneficiarios con 20 millones de dólares cada uno. Y Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago están cerca de acordar un crédito a la petrolera estatal venezolana por su inversión de 1.000 millones de dólares en un campo de gas que los tres quieren desarrollar y explotar conjuntamente. Esto dijeron 4 personas cercanas a las discusiones. Si se acuerda, la medida podría ayudar a acelerar un desarrollo offshore estancado durante mucho tiempo. En enero, Estados Unidos otorgó a PDVSA Shell una autorización de 2 años para reactivar el proyecto, lo que podría impulsar el procesamiento y las exportaciones de gas de Trinidad y Tobago. Las negociaciones entre el trío inicialmente habrían progresado poco debido a una demanda de Estados Unidos de que el proyecto de Gas Dragon propuesto excluyera los pagos en efectivo a Venezuela o sus compañías estatales. Esto sigue siendo un obstáculo, aunque Trinidad ha pedido a la administración Biden que lo reconsidere. Pausa, ya venimos con más.